Bueno, hoy yo quiero hablar de algunas cuestiones relativas a la salud y la enfermedad, porque si hay algo en lo que somos diversos también los humanos, es en nuestra manera que tenemos de enfrentarnos a determinadas enfermedades. Ya comenté ayer algunas variaciones adaptativas relativas a esos polimorfismos genéticos y hoy quisiera hablar de otro tipo de cosas. Este tipo de variaciones están consolidadas a partir de periodos de tiempo muy largos y eso es lo que han servido para que esas variaciones acabaran fijadas en las poblaciones de las que son características. No son más que adaptaciones biológicas de cada una de las poblaciones a su medio que son, en este caso, útiles para que nosotros estudiemos esta diversidad. Pues me llama mucho la atención que recurrentemente encontramos noticias de este tipo en el periódico que tienen que ver con esta gente que ya debe tener un problema para vivir en las latitudes en las que nacen con una piel tan blanca y expuestos a una intensidad de la radiación solar tan grande. Cuidado. ¿Por qué se sigue atacando a los albinos en África? Porque no comparten el color de piel de sus propios vecinos. Y la cuestión está de los albinos africanos, que en algunas sociedades están favorecidos y en otras están absolutamente seleccionados en contra, pues me llama mucho la atención. Pero, desde luego, el que se use, se comercie sus tejidos, partes de sus cuerpos, como elementos para determinados rituales, estos de brujería y estas cosas, pues es algo muy llamativo, porque lo único que hay detrás de esto, lo sabemos bien, es una alteración en determinadas cuestiones fisiológicas de nuestro organismo. Sin embargo, esto recurrentemente, cada cierto tiempo, volvemos a verlo en los medios de comunicación de masas. Pero voy a hablar de otras cosas de salud y enfermedad que me llaman la atención, que me preocupan o que creo que merecen cierta discusión en este grupo de clase. Vamos a ver. Lo primero de lo que quiero hablar es de todo esto que estamos denominando en los últimos tiempos enfermedades emergentes, en este caso viriasis emergentes. Aquí hay una lista de enfermedades de la que la mayoría de nosotros no habíamos oído hablar hasta que fue muy reciente. Aquí poca gente sabía lo que era la fiebre del Valle del Rift o la fiebre de Crimea-Congo, mucho menos el ébola o algunas cosas más de las que he enseñado en esa tabla. Vamos a repasar algunos de ellos y vamos a ver qué efecto pueden tener sobre los humanos y sobre esa diversidad que hemos estudiado. Una de las primeras que me apetece tratar es el SIDA, probablemente la enfermedad de la que más se ha conocido en menos tiempo. Yo en algún sitio leí que el SIDA era el hallazgo sobre el que más se había escrito en toda la literatura mundial y solamente se había escrito más que sobre el SIDA sobre la Revolución Francesa. Es probable que esto no sea falso. Bien, el SIDA ha provocado millones de muertes desde su origen en un periodo muy breve y esta intensidad de la infección ha hecho que haya una reacción muy potente. Si hablamos de decenas de millones de infectados, de la primera causa de muerte en menores de 60 años, ni siquiera el tráfico. Estos son datos impresionantes y el 95% de casos, además, en países en desarrollo. A los países desarrollados parece que esto ha llegado de una manera un poco particular, aunque sean muy sonoros y muy conocidos los casos de algunas personas conocidas socialmente que han tenido que ver con este drama. Bien, los tratamientos están fuera de alcance para la mayoría de los humanos que son potenciales víctimas de esta enfermedad, porque si el 95% de los casos están en países de desarrollo, en el 95% de los casos no hay miles de euros disponibles al año para que la gente reciba esos tratamientos. Así que ahí tenemos también otra fuente de diversidad, que es hasta qué punto los individuos pueden tener a su alcance algún tipo de lucha contra esta enfermedad. Este gráfico refleja cómo es desigual el acceso a la terapia en distintas regiones del mundo. El total mundial sería aproximadamente el 5% las personas con terapia con respecto a los que lo necesitan, pero aquí vemos que, por ejemplo, en América más de la mitad de las personas que lo necesitan reciben terapia y en África tenemos un triste 1%, a pesar de ser la región del mundo donde es mayor el número de casos. Y luego, pues el resto son valores un poco variables en función de la región. Destacó América por ser el más alto y África por ser el más bajo. De más de 4 millones de infectados, solo el 1% llega a disponer de una terapia para combatir contra el SIDA. Bien, ¿qué más podemos decir del SIDA? Bueno, pues que su origen parece ser que tiene que ver con los primates y con alguna relación particular con grandes primates. Por supuesto que el SIDA tiene la característica de no ser letal en sí mismo, sino de facilitar la infección por otro tipo de agentes,
de manera que son bastante frecuentes las contracciones. Una de las enfermedades de las que hemos oído hablar de hace poco es esta que hemos llamado el RAS, la neumonía, que nos ha llamado mucho la atención porque parece que estaba relacionado con un área muy concreta del mundo y en determinado momento empieza a extenderse de forma masiva por todos los continentes prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues porque los primeros casos parecen aparecer aquí en Hong Kong o en Vietnam y rápidamente los aviones se encargan de mandar población a todos los sitios del mundo porque ahora tenemos esa capacidad de movimiento que en tiempos prehistóricos e históricos estaba vetada para nosotros. Bien, los síntomas de este tipo de neumonía pues son bastante indistinguibles de los que uno puede relacionar con cualquier enfermedad común, como una gripe. Dolor de cabeza, tos, náuseas, dificultad respiratoria, rigidez muscular y articular, pues es algo que a todos nos suena y que como síntomas no nos dan la idea de que estamos frente a un tipo de infección que puede ser mucho más grave de las que habitualmente sufrimos todos en nuestra vida cotidiana. Bien. ¿Qué es esto? Una enfermedad emergente considerada de importancia debido a su letalidad, hasta un 50% mayores de 65 años. Luego, a la larga, esto no ha sido tan grave. No hay ninguna vacuna ni ningún tratamiento, porque realmente el tratamiento se da por medicamentos que no son específicos. Por supuesto, como dice aquí, importante disrupción social y cumplimiento difícil de garantizar. El aislamiento y la cuarentena son las únicas medidas que parece que son efectivos. El virus, además, tiene cierta inclinación a mutar. La biología y la patogénesis son poco conocidas. Hay algunos casos de superdiseminadores que parece que provocan que aumente esa transmisión. Como decía antes, los síntomas son muy específicos, con lo cual el diagnóstico no es fácil de establecer. Muchos pacientes requieren cuidados intensivos, lo que agrava la situación, sobre todo en los países menos desarrollados. El periodo de incubación de 10 días permite que la gente infectada, antes de tener el más mínimo síntoma, haya contribuido a difundirlo, a desplazarlo por medio mundo. Y, por supuesto, pacto internacional que provoca esa capacidad de movimiento. Bueno, pues ahí tenemos un nuevo ejemplo de esas nuevas enfermedades desconocidas hasta la fecha que generan también ciertas diferencias en cuanto a la capacidad de los humanos de distintos sitios por orientarse a ellas. Fíjense cómo se describe cuál es el potencial origen de esta infección. Se habla del consumo de carne de civeta, animal similar al tejón, posible reservorio de la enfermedad. Si es verdad que consumir determinados recursos nutricionales puede tener que ver con el traslado a los humanos de estas infecciones, pero me interesa más lo que se dice después. No se descarta, sin embargo, que pueda ser otro el agente transmisor a los humanos. Y de hecho se han tomado medidas para eliminar de la ciudad ratas, moscas, cucarachas y mosquitos. La vez que vivimos en ciudades que tienen como característica estar llenas de ratas, moscas, cucarachas y mosquitos. Entonces, en esa situación, en ciudades llenas de ratas, moscas, cucarachas y mosquitos, a mí el comer un animal u otro me da un poco igual. Yo ya creo que esto solo puede contribuir a que aparezcan este tipo de nuevas infecciones. Esa es una frase recogida de algún comentario de prensa o algún editorial de los tiempos recientes. Bueno. La gripe aviar, otro de los casos que hemos conocido así muy intensos y ha pasado a estar dentro del conocimiento general de la población, estas siglas, H5N1. H5N1 lo hemos visto en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación de masas como un tipo de gripe que iba a tener potencial efecto sobre los humanos gravísimo y que generó pues toda una convulsión social por saber qué era lo que iba a ser de nosotros tras esta infección. Un virus especialmente sensible a la mutación que hizo que muchos países gastaran enormes cantidades de dinero en esos antivirales, en ese Tamiflu, que es la marca comercial que más se popularizó y que luego pues resulta que no han sido ni tan intensos como se imaginaba y mucho menos tan letales. Y además que los medicamentos que se habían comprado de manera masiva pues tampoco eran especialmente útiles para combatir la enfermedad. Bueno, mientras tanto, de pronto volvemos a ver, ahora nos quiere vender la industria farmacéutica una vacuna preventiva contra la pandemia de la gripe aviar.
Hablábamos del H5N1, ese virus que realmente al final no ha sido tan letal como nos habían anunciado. Después de vendernos el Tamiflu, bueno, pues ahora resulta que esta farmacéutica nos quiere vender algo preventivo porque seguramente considera que debemos estar preparados para una alerta sanitaria mundial de pandemia que al final solo ha matado unos pocos cientos o unos pocos miles de personas. Aquí debe haber también algo que tiene que ver con la información y con la capacidad de hacernos modificar nuestros comportamientos. El virus del ébola, bueno, el virus del ébola es tristemente conocido porque las imágenes que vemos en los medios de comunicación cuando hay alguno de los brotes son terroríficas porque es un virus tremendamente mortífero que se transmite de manera muy complicada, pero por lo mortífero que es tan letal para el hospedador que tiene difícil el transmitirse de manera muy general. El virus de la fiebre del Nilo, otro de esos desconocidos, que como es africano, pues preocupa poco a la industria, porque en África hay poca capacidad de compra de potenciales vacunas y entonces no se desarrollan esas vacunas, no hay interés comercial en que se desarrollen. Luego se extiende por Estados Unidos y ya empezamos a conocerlo todos y ya empieza a ser un problema de salud pública. Parece que mientras las enfermedades estas emergentes se quedan en países en desarrollo, no son del interés de la población y solo cuando llegan a los países ricos es cuando empezamos a oír hablar de ellos. Hay muchas más, por supuesto, el dengue y la fiebre amarilla, muy conocidos en América del Sur, pero que han tenido cierta difusión por el Caribe y el sur de Estados Unidos, y entonces ya se han empezado a tomar mucho más en serio. La tuberculosis, que es una de las infecciones que frecuentemente se asocia al SIDA, al VIH, y disfruta esa expansión facilitada en con infección con el VIH. El cólera, que es una enfermedad que pensamos que está muy controlada, que nos suena a una enfermedad antigua, y sin embargo, cuando nos enteramos de cuáles son las capacidades de control de la población, pues nos llama mucho la atención, porque se han desarrollado una investigación en la que invitar a las mujeres a filtrar con el sal y el agua de las fuentes habituales conseguía reducir la mortalidad de una manera muy importante. Simplemente se trata de poner una barrera mecánica al recoger el agua de las fuentes comunes para el consumo humano en estos países en desarrollo. Otra que llama también la atención mucho es la malaria, porque la malaria es muy mortífera en los países en desarrollo, pero no tanto en otros países. Fíjense, en Europa solo 104 casos al año, cuando tienen millones de muertes al año, muchísimas latitudes. Pero es que justamente esas latitudes son una parte no demasiado rica de América, África al sur del Sáhara y el sudeste asiático. Regiones donde hemos dicho que se concentra la grandísima cantidad de población y además donde se concentran muchos países todavía pobres. Así que la malaria es una enfermedad de pobres, que tendría una solución que estaría al alcance de todos, porque más que usar los tratamientos farmacológicos, lo que se ha demostrado que funciona es el uso de mosquiteras con insecticida. Y por un gasto de 5 euros por persona al año podríamos estar evitando millones de muertes. Realmente si comparamos este gasto con cualquier otra actividad humana habitual, con lo que gastamos en una feria de esas de compras o con lo que cuesta poner un satélite en órbita, pues seguramente evitaríamos una enorme cantidad de muertes todos los años simplemente con una barrera física y química. Puede extender hasta el 25% de la mortalidad infantil con solo 5 euros por persona al año de tratamiento. Bien, la transmisión de estas enfermedades modernas es tema del debate y a mí me interesa introducir aquí otro término en la discusión que también tiene, creo que, bastante importancia desde la perspectiva de la asignatura, porque por un lado estamos en una población exponencialmente creciente, como ya hemos dicho ayer, y eso hace que la transmisión pues, sea mucho más fluida y mucho más fácil. Además hay grandes capacidades de migración y de movimiento entre humanos, con lo que alguien que se puede desplazar de una punta a otra del mundo en un periodo muy breve. Además las concentraciones siempre han favorecido cualquier tipo de transmisión de enfermedades infecciosas. Tenemos una gran cantidad de población que está situada en ciudades que no tienen sistemas sanitarios adecuados para controlar este tipo de infecciones. El aumento de las temperaturas a nivel global puede hacer también que los vectores responsables de la transmisión de las enfermedades aumenten su área de difusión o su área de confort, con lo cual cada vez es más fácil que lleguen a más latitudes. También sabemos que hay parte de eso que hoy empezamos a nombrar como globalización, consiste en trasladar muchas veces a lo largo y ancho del mundo de todo, de otras cosas, lo
los alimentos y que los alimentos pues, pueden haber estado producidos en Camerún, envasados en China y consumidos en Europa. Eso puede ser una cosa muy corriente. Y ese comercio global de alimentos y, por supuesto, el transporte de animales, sea para el consumo o para cualquier otro uso, también puede favorecer la transmisión de infecciones. Y en último lugar, pues algo que también es conocido y de lo que todos hemos oído hablar, que son la generación de nuevas resistencias a los antibióticos, porque las bacterias que se comportan de una manera aparentemente muy inteligente son capaces de, por transferencia horizontal, adquirir resistencias a antibióticos de las que antes carecían. Así que todos estos aspectos que tienen que ver con la infección y con el estado actual de la población mundial serían cosas que tendríamos que tener en cuenta a partir de un futuro inmediato. Pero yo decía que quería introducir otro término porque he leído en los últimos tiempos algunas cosas que me preocupan. Aquí hay una especie de sensibilidad especial por cualquier fenómeno que tenga que ver con el terrorismo. Y en los últimos tiempos parece que se han desencadenado, que han aparecido algunas pistas de que las infecciones pueden ser utilizadas por grupos con intereses poco claros o armas. Y eso ha producido que en algunos medios se haya planteado la posibilidad de que la investigación tenga que tener ciertos límites y que la difusión de información epidemiológica pueda ser en sí mismo un arma. Esto es una cosa muy radical, pero en la que hay que tener mucho cuidado, porque si no hay una difusión correcta de la información sobre las enfermedades epidemiológicas, no vamos a limitar la capacidad de esos grupos que puedan tener interés en utilizarlo como armas, pero también vamos a tener un límite en la capacidad de luchar contra esas infecciones desde la actividad científica. Si se limita la difusión de la información, los científicos también nos veremos con nuestra capacidad de información limitada a este nivel. Con lo cual, a mí hay algunas de estas cosas que me llaman la atención porque me preocupan, y no me preocupan tanto los bioterroristas como los que nos limiten nuestra capacidad de estar informados. Con respecto a las vacunas, bueno, con las vacunas que son muy discutidas por algunos grupos en algunos ámbitos, pues lo primero que hay que decir es que no hay vacunas para todo. Ojalá pudiéramos desarrollar vacunas para cualquier enfermedad, pero no es el caso. No hay posibilidad de tratar por esta vía todas las enfermedades que conocemos. Cuando existe la posibilidad, no es fácil universalizarlas, a no ser que sean problemas de salud pública, digamos, universal. Pero lo que vemos en los últimos tiempos es que no se generalizan. En ese recorte reciente lo que se dice es que en un país africano ocupa un puesto entre los países que más han progresado con respecto a la mortalidad infantil. O sea que hay una diferencia muy grande entre la capacidad de unas poblaciones y otras de acceder a este tipo de soluciones médicas para combatir muchísimas enfermedades. Y mientras tanto, pues algunos ponen en duda que nuestro conocimiento biomédico sea tan bueno como queremos. Se creía que las neuronas del cerebro adulto no se dividían, y no es cierto. Se asumía que la úlcera gástrica era una enfermedad psicosomática y dietética, y resultó que era bacteriana. Se pensaba que el trasplante de canal es viable, y ya se han hecho varios. Bueno, pues sí, afortunadamente lo que tiene de bueno la actividad científica es que sabe que está sometida al paso del tiempo y que ninguna verdad que hoy tengamos como tal va a ser absoluta en el futuro. Pero realmente, de vez en cuando, vemos que algunas de estas ideas que hemos tratado en la asignatura se ponen encima de la mesa y se empieza a trabajar con ellas, cuando realmente no sabemos si dentro de poco tiempo se van a demostrar falsas. Algo que, bueno, pues me lleva otra vez a la actividad científica y a plantearnos cuestiones de nuestra propia actividad. Mientras tanto, ¿qué es lo que observamos en la sociedad más próxima a nosotros? Bueno, con los países ricos tenemos otro tipo de problemas. Mientras que en los países en desarrollo el problema es conseguir la suficiente comida para mantenerse, pues resulta que el perfil que tenemos los de los países ricos es el de ese hombretón que hay ahí con un vaso de refresco gigante, o el que nos refleja el gran Forges en esta viñeta con la macrohamburguesa. Esta polémica sobre las macrohamburguesas surgió recientemente y tenía que ver con cuál era la cantidad de nutrientes que debía tener una ración individual de este tipo de alimentos de consumo tan popular. Y resulta que es que lo que había aquí dentro era una bomba calórica, realmente. Y nuestros jovencitos, nuestros niños, cada vez tienen más sobrepeso.
y estamos en una situación en la que esto empieza a ser un problema de salud hasta el punto que se catalogan un nuevo grupo de enfermedades que es lo que se llama enfermedades de la opulencia, enfermedades de los países ricos, diabetes, obesidad, hipertensión, etc. Esto es una epidemia también. Es una epidemia que, sin embargo, pues nos afecta más de cerca y que es objeto de atención, de mucha investigación y de mucha preocupación. ¿Qué remedios tendría esta opulencia, estas enfermedades de opulencia? Bueno, pues lo que nos plantean ahora son determinadas cosas que en algún momento nos parecen de ciencia ficción. Sobre la medicina a la carta, o del diseño inteligente de nuevos fármacos, todavía no son conceptos que estén suficientemente claros como para que comprendamos bien cuál es su sentido profundo y además a mí personalmente me hacen dudar mucho de su capacidad de universalización. No creo que el diseño inteligente de nuevos fármacos llegue nunca a los africanos si no les llega una mosquitera con insecticida de 5 euros para controlar millones de muertes que tienen que ver con la malaria. Pero hablamos de muchas más cosas, de exploración terapéutica, y realmente lo que tenemos pues es lo que refleja esta otra mitad de Forges, que el gran problema nutricional de la humanidad es el hambre, aunque aquí vivamos entre las enfermedades de la opulencia, pero realmente lo que nos preocupa es que hasta el 45% de los niños en el sur de Asia por debajo de los 5 años está desnutrido. Sin embargo, todos vamos al mire por otro lado por solo 50 euros, que es la respuesta más natural de nuestra sociedad. Bueno, pues a la vez tenemos los graves problemas que tienen que ver con la delgadez y con las pasarelas de la moda. Esto es lo que nos preocupa y esto es lo que de verdad tiene aquí titulares en nuestra sociedad. Si las modelos pueden desfilar o no encontrándose por debajo de un determinado valor del índice de masa corporal, el índice de PIB, que todos deberíamos saber ya lo que es. Pero por debajo de 18,5 en el índice de masa corporal, pues parece que eso se debe considerar poco saludable y se debe eliminar como estereotipo de belleza o estereotipo de moda. Así que ahora tenemos toda esta polémica aquí, olvidando el gabinete anterior de Forges, que es que el 45% de los niños por debajo de 5 años en Asia sufren alguna limitación por incapacidad de nutrirse. Claro, a mí me preocupa, al mezclar los dos tipos de problemas de los que hemos hablado, cuál es su efecto sinérgico. O sea, si realmente hay algún tipo de comorbilidad entre la infección y la malnutrición, porque eso sí que sería una enfermedad emergente. La combinación de estos dos mundos daría lugar probablemente pues, a una población mucho más sensible a la infección y cuanto más infectada, con mucha más posibilidad de caer desnutrida. Entonces esto sería un círculo vicioso que se realimentaría. Y al mismo tiempo puede ser una de las escasas posibilidades de control de la población, tal y como vimos ayer que estaba completamente disparada el crecimiento exponencial. ¿Se puede plantear que el freno al crecimiento de la población sea realmente que empecemos a morir los humanos de una manera más rápida? Yo es que mi pregunta es, ¿infección más malnutrición? Pero eso no es algo nuevo, ¿no? O sea, la malnutrición ha sido algo que ha acompañado a la humanidad en casi todo su desarrollo y las infecciones era lo que se moría la mayoría de la gente en épocas históricas también. Desde luego, algo nuevo no es. Y el efecto combinado de infección y malnutrición forma parte de los argumentos que sostenemos en algunas de nuestras investigaciones en poblaciones del pasado, como dos cuestiones que se pueden realimentar una a la otra. Un malnutrido puede ser mucho más fácilmente víctima de una infección y el infectado puede muchas veces tener mayores dificultades para absorber los nutrientes a partir de la comida que pueda ingerir. Entonces nosotros lo manejamos, pero lo manejamos en poblaciones de hace 1000, 2000 o 3000 años. O sea, no pensamos que ahora podamos caer en esto, pero claro, no sería algo nuevo. Sería algo nuevo desde la perspectiva actual, para los que trabajamos sobre poblaciones antiguas, ese escenario lo tenemos siempre abierto. Pues yo a lo que voy es a que en realidad no es solo que sea viejo o nuevo, sino a mí me sorprendería que en África haya habido algún periodo donde no haya existido este problema durante toda la historia, tanto hace 3.000 años como ahora como entre medias. Bueno, en tiempos de caza y recolección yo creo que probablemente los recursos fueran más justos, pero no fueran sistemáticamente escasos. Siempre que se mantuvieran densidades de población bajas, el sistema pudo ser sostenible en África, siempre que no se quieran. El abuso de bienes de consumo o de cantidades de nutrientes que manejamos ahora nosotros en nuestros países. O sea, no tengo yo tampoco esa imagen de África como una enorme población de desnutridos. No es la idea que tengo yo de África en otros tiempos. O sea, pudo ser tan grave ese fenómeno en África como en Europa. En Europa que corre a día de 100, ¿eh?
el aumento de la capacidad de llegar a la buena nutrición por la generalidad de la población en sociedades como la nuestra es muy creciente. Bueno, pues hasta aquí creo todo lo que tenía que comentar.